cómo implementar un proceso de gestión del desempeño. Y hablamos en todas las sesiones, en las dos sesiones, de tres etapas, ¿no? La de establecer metas, tener un proceso de diálogos, que son como validar que también estamos logrando los objetivos y ver cómo se están haciendo se están logrando esos objetivos, y al final una evaluación. Después de todo lo que les he comentado, realmente el proceso de implementar un modelo de gestión del desempeño es bien simple, no es nada complejo, y se puede hacer en cualquier tipo de compañía, grande, mediana o muy pequeña, y requiere de estos tres pasos que anoté acá. Uno, que me parece que es importante y va en línea con los que les comenté en la sesión anterior sobre las competencias. Y si ustedes entran a internet, entran, googlean un poco, van a aparecer muchos diccionarios de competencias. La intención es elegir esas tres o cuatro competencias que son las que son los comportamientos que se requieren hoy día en la organización para lograr los objetivos que se tienen. Es sencillo, es cómo identifico esos comportamientos que son los que hoy día tengo que visualizar en cada uno de los trabajadores de la compañía, son los que se tienen que evidenciar en el trabajo del día a día, y cómo esos comportamientos se conectan en el logro de los objetivos de la compañía. Si uno agarra un diccionario de competencia, dependiendo de la información que uno tome, puede encontrar 20, 50 diferentes competencias. Lo importante es elegir de esas tres o cuatro, siempre mi recomendación, no más de cuatro. Ya más de cuatro se hace muy difícil y complejo la gestión por medio de las competencias. ¿Sí? ¿Qué es una competencia? Lo vimos en la reunión anterior, ¿no? Son estos comportamientos que al evidenciarse, al ejecutarse, logran un resultado por encima del esperado. ¿Sí? Eso es lo que es una competencia. Ejemplo, puede ser, digamos, influencia, comunicación asertiva, puede ser liderazgo, puede ser innovación, puede ser mejora continua. Va a depender, digamos, de lo que uno quiere trabajar dentro de la compañía que permita que al evidenciar esos comportamientos los resultados se vayan dando. ¿Sí? Eso es lo primero que uno tiene que hacer, identificar las competencias. Lo segundo que uno tiene que hacer es definir cuáles son los objetivos y metas que tiene la empresa. Si uno no define ni objetivos ni metas, no tiene forma de implementar un modelo de desempeño. Es imposible implementar uno. Así que lo primero es definir objetivos y metas. ¿Y qué significa definir objetivos y metas? Y es preguntarse, ¿para qué existe esta compañía? ¿Qué es lo que queremos lograr? ¿No? ¿Cuál es el resultado que queremos obtener como compañía? Como negocio, como empresa, la que fuese. Todo negocio o compañía existe, digamos, más que existe, logra existir en el tiempo si da resultados. ¿Qué significa dar resultados? Y lo hemos conversado en varios momentos de las dos sesiones anteriores, es que tenga clientes, que generen una venta, que generen una rentabilidad, ¿no? Y que esa rentabilidad permita cubrir con todos los gastos, cubrir con la inversión que hizo la persona que hizo la inversión. Entonces, es bien importante para definir para iniciar un proceso de desempeño es tener claro objetivos y metas. ¿Para qué existe en la compañía? ¿Qué queremos lograr? ¿Sí? Y esas metas pueden ser metas de 2 meses, de 3 meses, de 4 meses, de 6 meses o de 1 año. Mi recomendación es que sean metas trimestrales. Un modelo de desempeño pensado en metas anuales ya está perdiendo
digamos, vigencia. Una organización grande o mediana normalmente fija metas al año. Es bueno tener metas al año, pero esas metas al año se tienen que traducir en metas de menos plazo. Y mi recomendación es que sean metas que no excedan los 3 meses. Entonces, un modelo de desempeño tiene que alinearse a esas metas trimestrales, bimensuales, como máximo. ¿Cuáles son esos objetivos? Cuando hablamos de objetivos, ¿de qué nos hablamos? ¿De qué nos referimos? Perdón. Nos referimos a indicadores, a KPIs, ¿no? Les he mencionado siempre los tres más directos y más simples, ¿no? Ventas, utilidad, costos o gastos. Y ahí pueden aparecer muchos más indicadores. Entonces, un objetivo es igual a un indicador. Venta, utilidad o gasto. ¿Qué es una meta? Cuando hablamos de venta, es vender 1.000 soles, vender 5.000 soles, vender 3.000 soles o crecer en venta en 10% versus el trimestre anterior o versus el mismo trimestre del año anterior. Eso es una meta. Igual cuando hablamos de utilidad, ¿no? Ah, no, buscamos una utilidad, digamos, que sea un 5% la venta, un 10% la venta, un 20% la venta, ¿no? Y si hablamos de gastos, ¿no? Que sea, normalmente los gastos y la utilidad se pone como un ratio, ¿no? Un ratio sobre la venta. Entonces, lo segundo que tenemos que definir son objetivos y metas. Y mi recomendación es que esos objetivos y metas se definan en plazos que sean igual o menor a 3 meses. Y después de definir esos objetivos y metas de la empresa, acordar y definir los indicadores u objetivos de cada una de las áreas, igual que las metas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si hablamos del área de producción, es el costo del producto, los costos variables asociados al producto, digamos, algunos otros indicadores que estén directamente sobre la función de producción o sobre la función de distribución o de logística, ¿no? Si hablamos de ventas, puede ser la venta, puede ser la penetración en el mercado, puede ser, digamos, la cobertura en el mercado, entonces, dependiendo de las variables que se manejen en ese negocio. Si hablamos de finanzas, ¿qué objetivos puede tener? Puede ser, digamos, un ratio de gastos, ¿no? Y si hablamos de recursos humanos, también puede ser ratios de gastos. ¿Cómo en nuestras actividades como recursos humanos podemos tener un gasto medido, ¿no? Alineado con las ventas, ¿no? Entonces, nuestro gasto de recursos humanos no debería ser superior al 10% de la venta o al 5% de la venta. ¿Eso qué quiere decir? Que si la venta crece, nuestros gastos podrían crecer. Pero si la venta decrece, no logramos la venta, nuestros gastos se tienen que reducir. Entonces, ahí es donde alineamos nuestros objetivos al negocio, ¿no? Entonces, esos son los objetivos indicadores del área. Y con eso, cada uno de los equipos definen, digamos, sus metas, sus objetivos, ¿no? Y eso es la parte uno de establecer metas y expectativas de desempeño, ¿sí? Ya durante esos 3 meses en donde las personas, todo el equipo esté apuntando esos objetivos, lo que va a ocurrir durante ese trimestre es lo que conversamos en las sesiones anteriores. ¿Se acuerdan de esos diálogos? ¿No? Había un diálogo, digamos, de aprendizaje, ¿no? Había un diálogo, digamos, de encontrar acción. ¿Se acuerdan? Listo. Entonces, durante los próximos 3 meses, lo que vamos a hacer es generar esos diálogos, un diálogo de aprendizaje con cada una de las personas. Oye, ¿qué estás haciendo? Este bueno, difícil, diferente, ¿se acuerdan? Digamos, ¿qué estás haciendo bien? ¿Qué está funcionando?
¿no? ¿Qué puedes hacer diferente para lograr esos objetivos del área? O el diálogo de acción. ¿Sí? Entonces, la intención es cómo desde el área recursos humanos creamos, ¿no? Y fomentamos que cada uno de los equipos tengan estos diálogos de aprendizaje y diálogos de acción, son diferentes. Eso es el desafío que tenemos como área de recursos humanos. ¿Cómo generamos esta práctica, esta cultura de tener estos diálogos de aprendizaje y de acción? Y es lo que le llamamos esta segunda etapa de desarrollo. La única forma, desde mi perspectiva, de hacer que los resultados se logren, es tener estos diálogos de aprendizaje y de acción de forma permanente. Pero esos diálogos de aprendizaje y de acción no van a tener impacto si es que no hago bien la etapa 1, con estos tres primeros pasos. Y acá es donde se conectan las competencias, en estos diálogos de aprendizaje, porque aquí es donde yo valido los comportamientos, ¿no? Si la competencia que identificamos era la de mejora continua, por ejemplo. Entonces, lo que vamos a hacer es, en estos diálogos de aprendizaje, es cómo estas tareas que tú estás haciendo le permiten a la organización y le permiten a ti, digamos, encontrar una forma de hacerla siempre mejor, que hay una búsqueda permanente y una mejora continua. Ahí donde se conecta la competencia, el diálogo de aprendizaje y la acción, ¿sí? En este punto 2, digamos, del proceso de desempeño, ¿sí? Y terminado el trimestre o el bimestre, dependiendo del periodo, es la etapa, digamos, de evaluar qué tan bien logramos la meta que nos fijamos, ¿no? Y cómo reconocemos esas metas. Podemos hacer esa matriz, ¿se acuerdan de la matriz que les mostré en la sesión anterior? Hacemos nuestra matriz de competencias o de, ¿no? Con desempeño. Y comenzamos a ubicar a las personas que tienen los comportamientos que esperamos y fomentamos dentro de la organización, y si adicionalmente son las que dan resultados, son las personas que están en la matriz, en la parte, ¿no? En la parte superior de la matriz. Y son las personas a las que vamos a buscar tratar de compensarlas mejor, son las que vamos a querer retener en la organización, son las que vamos a estar identificando para asignarles desafíos y responsabilidades mayores. Son las primeras a las que se les incrementaría el salario, porque sería lo correcto, es lo que se llama la meritocracia. Entonces, ese es donde entra el tercer paso de la evaluación del desempeño, que es reconocimiento. Así es que, bueno, ¿cómo implementar un modelo de gestión de desempeño? En resumen, definir esas competencias, que son esos comportamientos que se requieren en la organización para lograr los resultados. No más de tres o cuatro competencias para poder trabajar. Definir objetivos y meta de la compañía o del negocio. Y definir los indicadores y objetivos de cada una de las áreas que se alinean con esos indicadores y objetivos del negocio. Y ahora lo que hemos hecho en estos últimos minutos es ver cómo eso se integra y se ejecuta en la etapa 2, de mantener diálogos de desempeño, y en la etapa 3 de evaluar y reconocer. Eso es cómo funciona un proceso de desempeño, ¿sí? Preguntas, consultas. Sé que ustedes han estado tomando nota en las sesiones anteriores. Se está grabando la sesión, así que me imagino que si desean verla, la van a poder ver las veces que quieran. Y pueden ir tomando nota en cada una de las conversaciones que hemos tenido en las sesiones anteriores de cómo implementar y hacer que funcione un proceso de gestión de desempeño. Importante, y lo hemos conversado también en cada una de las sesiones, es la pregunta permanente que nos hacemos siempre en recursos humanos, y es si lo que estamos implementando genera valor en el negocio y en la organización. Y mi invitación permanente es que nos cuestionemos si no genera valor. ¿Qué implica generar valor? Y generar valor
es que la compañía dé resultados. En las sesiones anteriores me hablaron de la motivación, de la meritocracia, ¿no? De la comunicación. Todo eso es bueno, todo eso es muy bueno, pero eso no es resultado. Ese es el medio con el cual logramos resultado. Las organizaciones, los negocios y las empresas existen para dar un resultado. Y si no dan un resultado, las compañías y los negocios dejan de existir. ¿Sí? Y el resultado es lo que definan para qué existimos. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de motivación, meritocracia, comunicación, compromiso, clima, satisfacción, liderazgo, todo eso es bueno. Y todo eso es importante trabajar, pero ese es un medio, no es el resultado. Lo que yo les he explicado en estas dos sesiones, esta tercera, es que desde mi perspectiva, para lograr que ese resultado se alcance, mi pensamiento es que se tiene que aplicar este medio que les digo: clima, satisfacción del colaborador, compromiso, liderazgo, meritocracia, motivación. Pero yo podría estar haciendo todas estas actividades, pero si la compañía no da resultado, no vale nada. Así es que siempre pensemos en este proceso de desempeño o cualquier proceso o cualquier actividad en la que estemos, en producción, en finanzas, en recursos humanos, en marketing y en ventas, es cuál es el valor que yo estoy generando. ¿Sí? Como equipo, como área o como persona. Buenas noches, señor Luis. Sí, claro. ¿Cómo está, señor Luis? Buenas noches. Una consulta. También creo que es muy importante que los colaboradores tengan compromisos con la empresa, ¿no? Para que la empresa pueda desarrollar, porque no es solo que el gerente o el jefe o el administrador ponga de su parte si los colaboradores no ponen ese compromiso de poder sacar adelante la empresa, ¿no? Mira, buen punto. Y a ver, yo digo, el compromiso también es una consecuencia de algo. Y si la compañía no tiene buenas prácticas, si los jefes no son buenos jefes, si las herramientas de trabajo no son las adecuadas, el ambiente de trabajo no es el mejor. No es un ambiente seguro, no es un ambiente, y más en este contexto que hemos estado viviendo, yo no le puedo pedir compromiso a la gente. Voy a ser muy genuino y transparente. Así como hablo mucho de resultados y que las compañías existen porque hay clientes y porque la compañía da resultados, pero también el compromiso es un resultado de algo. Y es estos elementos. Entonces, no podemos esperar que los trabajadores tengan compromiso si no tengo un ambiente de trabajo saludable, si no estoy en un ambiente de trabajo que me permita desempeñarme bien. No tengo jefes que yo no digo que sean perfectos, porque ni nosotros somos perfectos. Entonces, a mí, yo siempre cuando tengo reuniones en el equipo y los colegas dicen, no, mira, es que mi jefe es tal con cual, y yo digo, pareciera como si tú fueras perfecto y esperarías que tu jefe sea perfecto. Y ni tu jefe es perfecto, ni tú eres perfecto, porque es normal, es humano eso. Entonces, lo mismo en el tema, digamos, de compromiso. Yo puedo esperar de mi jefe lo que uno humanamente es correcto hacer, ¿no? Entonces, el compromiso es una consecuencia también. Entonces, yo digo, digamos, si hay un gerente, digamos, que no cree en los temas de recursos humanos, es mejor que no tenga un área de recursos humanos, que pague el salario con el contador y suficiente. Pero si queremos realmente generar una diferencia
y que esa compañía dé resultados diferentes, no tengo que tener un área de recursos humanos. El dueño de la compañía, el dueño del negocio, el dueño de la tienda puede jugar ese rol. Entonces, el compromiso es una consecuencia también. Entonces, yo soy convencido también, no va a haber compromiso si no hay un ambiente saludable, si no hay buenas prácticas con las personas, si no hay un liderazgo normal. Y acá funciona la regla de oro, que fue la primera que me enseñaron cuando yo estaba practicando ya hace varios años, y es no hacer a los otros lo que no quisieran que me hagan a mí. Lleven sobre ustedes eso como una regla siempre. Digamos, cada vez que hagan algo, piensen en esto, en lo que están en no hacerle a otros lo que no quieren que le hagan a ustedes. Y esa es una regla sencillísima, simple. Ese es el compromiso, ¿sí? Entonces, cuando en alguna compañía dicen, no, es que en esta compañía no hay compromiso, yo creo que habría que pensar primero qué está dejando hacer la compañía, ¿no? Para que la gente no tenga compromiso. Muy bien. Pero yo, Luis, Preguntas, consultas. yo le Sí, decía dime, dime. Claro. en el caso que el gerente o el jefe pone todo de su parte, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pone todo, como dice, todas las comodidades le dan a los trabajadores, pero si no hay compromiso de parte de los colaboradores, la empresa no va a encaminar. En esa parte yo le decía así. Claro, No, de porque acuerdo. en realidad todos tienen que estar comprometidos, tanto el Sí. jefe, todos tienen que, para que salgan adelante. De acuerdo, no, 100% también. Si la compañía hace todo lo que tiene que hacer bien y las personas no están comprometidas, digamos, hay un plan de consecuencias. Y es ahí cuando yo les preguntaba, digamos, en la sesión anterior, ¿qué ocurre? ¿Qué decisión toma la compañía cuando hace todo el esfuerzo a hacer las cosas bien? Dentro de lo que es posible hacer bien y dentro de los recursos que tenemos disponibles. Y los trabajadores, digamos, algunos que están dando mucho de sí, superando resultados y muy comprometidos. Y algunos no haciéndolo así, ni dando resultados ni estando comprometidos. Las compañías no son una ONG. No es, digamos, un convento, digamos, ¿no? Las compañías no lo son. O sea, hay que tomar decisiones. Esa decisión es desvincular personas. Entonces, yo creo que esas son las reglas de juego, que son reglas de juego que son las correctas, ¿no? Y que ustedes van a vivir. Si ustedes ponen un pequeño negocio, ponen una bodega y contratan dos personas y ponen un ambiente bueno de trabajo, les ponen las herramientas, es un ambiente saludable, y tienen una persona que realmente muy comprometida, logrando resultados, y la otra persona totalmente inverso, ¿qué les toca hacer? Es vincularla. Eso es lo que te va a tocar hacer, ¿no? Y esas son las reglas de juego. Creo que esa es la parte en la que todos los que estamos en una organización y ustedes que están estudiando para hacer su empresa, ser emprendedores o trabajar para otra en una compañía, esas son las reglas de juego, ¿no? Entonces yo creo que, digamos, es parte de cómo vivir dentro de una organización y el proceso de gestión de desempeño es el elemento que quería objetivizar mucho las decisiones que uno toma, ¿no? Preguntas, consultas. Sí, profesor Luis, buenas noches. Sí, te escucho. Sí, ¿qué tal? Agradecerle pues por esta conferencia. Bueno, más que pregunta, yo creo que
Yo creo, es bueno, con la experiencia que tengo, yo creo que todo se encamina de acuerdo a las actitudes de las personas. De todas las pocas empresas que he estado y me he permanecido por tiempo, yo vi una compañía que aplicaban el siguiente método. O sea, por ejemplo, en su conducta, en la asistencia, al llegar temprano, era con llamadas de atención o bien era con memorándum, ¿no? Yo creo que no es dable, ¿no? Pero si le pones presión a una persona para que pueda cambiar, de hecho que sí va a funcionar. O sea, como digo, porque eso también contagia en el momento que estés en una reunión. Uno como supervisor, estás esperando a un personal de ventas que llegue tarde. No, 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 ese ánimo se va perdiendo. Entonces, yo creo que todo esto va cuando de acuerdo a la persona. La persona es la que debe tener otro cambio de actitud, ¿no? Una actitud positiva. Y hay otras personas también que por ejemplo, no se ponen la camiseta. Son personas que, por ejemplo, tienen un pensamiento malo, un pensamiento negativo, en el sentido de que como trabajador se pone y tiene el siguiente pensamiento: bueno, yo soy trabajador, no es mi empresa, cumplo mis 8 horas de trabajo y me voy a mi casa. Algunos, por ejemplo, algunos, como se dice criollamente, sacaban la guaracha, y uno como supervisor, a través de un GPS, lo detectaba tranquilo. Mientras que todos laboraban, todos sudaban la camiseta, habían unos, uno de los pocos, que, bueno, temprana edad, ya está en su hora temprana, ya estaban en su casa, almorzando, tranquilo. Y no es dable, no creo. No, no, no sé si me dejo explicar, ¿no? Sí, Pero claro. son las personas, ¿no? Entonces, esas personas creo que hacen mal al grupo, hacen mal a la compañía. Entonces, Sí. yo creo que antes de ponerse en el lugar de qué me va a dar la empresa, qué me va a dar la compañía, qué voy a ganar o cuánto voy a ganar, creo que uno debe preguntarse qué es lo que yo voy a hacer por la compañía, cómo me voy a yo desenvolver con la compañía, cuáles van a ser mis actitudes frente a la compañía, ¿no? Y parece mentira que cuando uno tiene buenas actitudes y con esas buenas actitudes hace buenas relaciones, y al hacer buenas relaciones parece mentira, y es cierto que cuando estrechas buenas relaciones, esas buenas relaciones te llaman, esas buenas relaciones te dice, te da, donde sea te buscan, porque sabe lo que eres tú. Sabe que como persona tú vales. De acuerdo. De acuerdo, Guillermo. Sí, mira, yo creo que y el punto que tú has traído que me parece muy valioso, en la reunión anterior, ¿se acuerda que hablamos del propósito? Y Sí. ese eso es, digamos, es realmente es el cada uno de ustedes tiene un objetivo, un propósito, tiene todo el esfuerzo que están haciendo para estudiar, para poder salir adelante, está buscando, digamos, progresar. Y el progresar depende también de cómo uno pone para lograr eso. Las cosas no caen del cielo, ¿no? Sino también uno tiene que dar mucho de sí para hacer que las cosas ocurran, ¿no? Y a veces es hasta más satisfactorio ver los resultados después de haber hecho un gran esfuerzo, ¿no? Y eso es, creo, esa actitud que tú estás mencionando, Guillermo, y creo que es bueno cuando alguien entra a una compañía
y su expectativa es, ok, ¿cómo yo aporto, cómo yo contribuyo, cómo hago la diferencia? Y trabajar en ese sentido, ¿no? Y lograr, digamos, que mi esfuerzo, mi trabajo, hable por mí, ¿no? Entonces, qué bueno es eso, ¿no? Que a uno, digamos, lo llame el compañero con el que trabajó en una compañía anterior, el supervisor que tuvo antes, ¿no? La referencia que tuvo de otra persona, porque esa es la forma, digamos, en la que uno va logrando que las cosas y va progresando, ¿no? Entonces, uno en su trabajo del día a día va poniendo lo que se llama su sello personal. Entonces, ¿cómo quiere uno, digamos, que los otros lo vean? Entonces, yo creo que eso que tú has traído, Guillermo, es eso que cada uno de ustedes tiene que tener en mente y es cómo quiero que me vean, cómo quiero, digamos, que perciban mi esfuerzo y mi trabajo, ¿no? Cuando alguien piensa y dice, en la medida que los procesos y la organización y la empresa tenga procesos que sean correctos, adecuados, ¿no? Pero cuando alguien dice, no, mira, lo ascendieron a él porque es el amigo del jefe. Realmente, yo pienso, digamos, no tiene ni el mérito ni la capacidad de ver lo que le está faltando para poder haber sido ascendido, en la medida que los procesos que tenga esa compañía sean correctos, ¿no? Entonces yo creo que siempre es bueno que uno se primero vea sus fortalezas, vea sus oportunidades en las que tiene que trabajar y en base a eso ponerse, digamos, a trabajar y con actitud, con compromiso, y seguramente que la compañía va a compensar ese esfuerzo, ¿no? Y si no lo hace, va a haber otra compañía que sí lo va a hacer. Por eso, mientras más compañías haya, mientras la economía vaya creciendo, mientras haya más empresas, va a ser mejor para todos ustedes, porque van a poder elegir, ¿no? Esperemos que así eso ocurra. Me hacían una pregunta acá, Judith, ¿sí? ¿Qué pasa cuando todos están comprometidos, pero igual las compañías quiebran? Bueno, es una situación complicada, pero ¿en qué caso las compañías quiebran? Y capaz me estoy yendo a un ejemplo, digamos, muy, 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 muy extremo, ¿no? Pero si ustedes entran, digamos, a Internet y hacen una búsqueda y ven cuáles eran las 50 compañías más representativas en Estados Unidos en la década de los 80, es muy probable, y estamos hablando de las top, es muy probable que varias de esas, si no la mitad de esas, ya no existen hoy día. Y varias y otras que existan hoy día ya no están en ese nivel, en ese grupo de tops. Y que las que hoy día están son compañías que han aparecido en los últimos años. ¿Qué ocurrió con esas compañías que hace 30 años o 20 años eran las que estaban en esas 10 primeras, en esas 20 primeras? ¿Qué pasó con ellas? ¿Por qué hoy día ya no existen? ¿O por qué hoy día existen, pero ya no son importantes? ¿No? Ustedes son jóvenes, ¿no? Pero ¿alguien se acuerda de la compañía Kodak? ¿Alguna de ustedes han escuchado de la compañía Kodak? Sí, de ¿No? cámaras, cámaras. Sí, claro, era una, ¿no? Cámaras. Que hoy día, si ustedes van a un museo, van a encontrar, ¿no?, una cámara con un rollo, ¿no? Y seguramente esa cámara estará en un museo, ¿no? Es como algo del siglo pasado, porque literalmente del siglo pasado. ¿Qué pasó con esas compañías? Perdieron, digamos, la mirada del cliente, del consumidor.
perdieron, digamos, creyeron que lo que estaban haciendo iban siempre, iban a venderlo siempre. Se olvidaron, digamos, de hacia dónde se estaba evolucionando y transformando el consumidor y los clientes. Eso pasa con todos los negocios. Pasa con la farmacia en la esquina, con el chifa de la esquina, con todos los negocios. Si yo no entiendo el consumidor, yo no entiendo qué está queriendo ese consumidor, ese cliente, lo voy a perder. Entonces, si yo no me anticipo, si yo no innovo, si yo no traigo algo diferente, si yo no hago la diferencia versus, si en una misma cuadra hay dos chifas, y uno están haciendo cosas diferentes, innovadoras, que están entregándole algo diferente al cliente, al consumidor, uno de esos dos chifas se va a quedar sin clientes. Y el chifa que se quede sin clientes, ¿no?, los mozos, los cocineros, se van a quedar sin trabajo. Entonces, ¿qué es? Es innovación, es adaptación, es flexibilidad, es creatividad, sí. Pero más antes que eso, hay algo mucho más importante. Y es entender y conocer al cliente. Para yo innovar, yo tengo que conocer al cliente. Yo tengo que saber a quién voy a innovar, en qué voy a innovar. Entonces, deben haber escuchado la palabra y si no, búsquenla. Seguramente los que ya han llevado el curso de marketing lo habrán escuchado, y es este concepto del consumer centricity, ¿no? Y es el consumidor en el centro. Y hoy día eso es lo que moviliza a una compañía. Tener al consumidor en el centro. Lo que hacemos y lo que pensamos hacer es exclusivamente en función de lo que ese consumidor está pensando. Y ahí ya comienza a haber procesos más sofisticados de cómo escuchar al consumidor. Porque en el video, ¿se acuerdan de la sesión anterior hizo referencia de Apple, ¿no? Cuando Apple creó, el iPhone, no fue y le preguntó a los consumidores, el consumidor no le dijo a Apple, mira, yo quiero un iPhone. Eso no fue lo que le dijo. Ah, yo quiero un iPad, yo quiero un iPod, ¿no? Quiero una Mac. Eso no fue lo que les dijo. No. Ellos comenzaron a identificar, lo que se llama en marketing o en investigación de mercado, los insights, ¿no? Esos como expectativas que tiene el consumidor, ¿no? Y uno va entendiendo comportamientos, va entendiendo motivaciones, va entendiendo tendencias, y ahí va descubriendo y tratando de resolver cómo la compañía desarrolla productos que cubren esas expectativas, tendencias o deseos que tienen los consumidores. Y así es donde nació un iPhone, nació un iPad, un iPod o una Mac, ¿no? Lo mismo ocurre con cualquier otro tipo de negocio. Entonces, a la pregunta que me encantó, porque me ha permitido hacer esta explicación con más detalle, ¿por qué una organización que está con trabajadores 100% comprometidos quiebran? Bueno, quiebran porque perdieron el foco de que existe la compañía porque tiene clientes, ¿no? Y porque entiende y conoce a su consumidor.
¿no? Entonces, eso es muy importante, ¿no? Y claro, el comportamiento del consumidor no es estático, es cambiante. Ustedes son consumidores, ¿no? Y seguramente lo que hoy día consumen está transformándose de una forma muy rápida de lo que antes se transformaba, ¿no? Y eso es bien importante, ¿no? Para que una organización exista en el tiempo. Entonces, imagínense, digamos, cómo este proceso de gestión del desempeño tiene que ayudar. Entonces, si yo estoy en un ambiente muy competitivo, en donde el consumidor se está transformando, ¿qué competencia yo debería estar incorporando y midiéndolo permanentemente? Innovación. Mejora continua. Porque esas son las competencias que me van a permitir mantenerme en el mercado, ¿no? Y que deje de existir, como han dejado de existir, infinidad de compañías. Entonces, es bien importante eso. Ningún empresario pone su dinero para, digamos, hacer que la compañía quiebre, ¿no? Sino para que la compañía gane y perdure, ¿no? Entonces, y lo mismo ustedes si es que ponen empresa. Entonces, buen punto eso. Entonces, el último punto que quería compartirles era, no sé si tienen alguna pregunta adicional, alguna reflexión o comentario sobre este punto. Si no avanzo y digo, bueno, hemos hablado de la gestión del desempeño, la forma tradicional, y no quería terminar esta sesión para contarles que eso que les he dicho, que les estoy diciendo que hagan, bueno, hoy día hay muchas compañías que ya lo están dejando. En la compañía en la que yo estoy, ese modelo ya la dejamos. Ya lo dejamos para atrás. Ahora tenemos un modelo diferente. Pero para comenzar, y en una compañía en la que aún no tienen un modelo tan sólido, eso que les he contado en estas dos sesiones y media ya casi, esa es la forma de hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que viene hacia adelante? ¿O qué está ocurriendo hoy día? Y esto que les voy a contar no es el futuro, ¿eh? No es lo que va a ocurrir dentro de 5 y 10 años, no. Esto es lo que ya está ocurriendo hace 5 años. En el 2015 y 2016, y si entran a buscar diferentes documentos, paper, el Harvard Business Review ha hecho varios artículos sobre por qué las evaluaciones de desempeño no funcionan. McKinsey ha hecho muchos artículos al respecto. Y por qué las compañías están pensando en evolucionar y transformar su gestión del desempeño. Pero, digamos, implica hacer cambios importantes. Y quiero darles un contexto. Y es por qué, digamos, hay que evolucionar y transformar las cosas. Y hablamos, y lo conecto con esta pregunta que me ha encantado que pusieron, ¿por qué las compañías dejan de existir? Esta fuente la saqué de un señor que se llama Rob Liebling. Este señor vino a Perú hace 2 años, traído, digamos, por Seminarium en el taller de en el seminario de transformación digital. Esperemos que sigan habiendo ese tipo, digamos, de sesiones y puedan venir a Perú personas de estas calidades, ¿no? Y él mencionaba que, y miren, hablamos del consumidor en el centro, que hoy día los negocios están viviendo una transformación que está siendo muy dramática, muy fuerte, porque el consumidor está siendo cada vez más exigente. Y acá este mensaje, ¿no? Que dice, sí, capitán, ¿no? Yo tengo una clara visión, ¿no? De la transformación digital de la compañía. Y lo que él decía es que a veces decimos que tenemos clara la visión, pero no necesariamente la tenemos. Porque hay cosas que no estamos viendo.
Este es un iceberg, ¿no? Ustedes deben conocer, esto es un iceberg. ¿Qué significa un iceberg? Es que hay una parte del iceberg que uno ve y hay una parte del iceberg que uno no ve. Entonces, este mensaje que él dice cuando hablan de transformación en la compañía, dice, yo entiendo, yo conozco dónde está el consumidor, yo ya sé que tengo que tener al consumidor en el centro, las marcas tienen que alinearse, el marketing tiene que alinearse, las ventas tienen que alinearse, pero hay otras cosas igual de importantes que también tienen que alinearse para lograr tener al consumidor en el centro. Y lo que dice este mensaje es que a veces las compañías no ven esta parte de abajo, sino solamente ven la parte de arriba. Y tienen la percepción de creer que tienen clara la visión de la transformación que tiene la organización. ¿Y qué hay ahí abajo? Desde, digamos, las capacidades que tenemos que gestionar para la transformación, capacidades pueden ser competencias, innovación, liderazgo, mejora continua, ¿no? Capacidades de innovación, ¿no? Un gobierno, cuando dice un gobierno de transformación, es que haya una organización, una estructura que permita generar esa transformación en la organización, ¿no? Un equipo que esté permanentemente trabajando en la innovación, ¿no? Capacidades digitales, tecnología, conocimiento, expertise. Conocimiento en los trabajadores, nuevos conocimientos en los trabajadores, ¿no? Un ambiente de trabajo con automatización, que hagamos las cosas excelentemente, excelencia operacional, productos y servicios que generen, digamos, satisfacción en el consumidor, y lo más importante que a veces no se ve es un modelo de negocio que haga que todo este ecosistema, digamos, dentro de la organización funcione. ¿Sí? Entonces, cuando estamos frente a una transformación, y hoy día todas las compañías viven en una transformación, pequeñas, medianas, ¿no? Y pongo ejemplos muy pequeños y sencillos, ¿no? Si yo tengo una farmacia en la esquina y me ha ido bien, estoy vendiendo bien, y de un momento a otro me abren una farmacia a cuatro tiendas de mi farmacia, ¿qué va a pasar en mi negocio? Y esa farmacia comienza a poner descuentos. Lo que va a ocurrir es que los clientes que yo tenía se van a ir a la otra farmacia. Mi negocio no está funcionando. Le falta una diferenciación. Claro, entonces ahí es donde comienza a vivir, espérense, ¿qué está pasando con mi negocio? Y yo tengo que darme cuenta que va a ocurrir esto. Entonces tengo que pensar en mi consumidor. ¿Cómo hago para diferenciarme con mi marca, con mi marketing, con mi venta? ¿Cuáles son ese modelo de negocio que tengo que transformar? ¿Cómo es ese servicio que tengo que cambiar? ¿Cómo trato de ser el mejor para poder hacer que los clientes vengan conmigo? ¿Qué capacidades tengo que tener internas? ¿No voy a entrenar mejor a mis vendedores? ¿No voy a entrenar mejor, digamos, en ventas, en atender mejor a los clientes? Algo tengo. Pero si yo no me doy cuenta de eso, si yo digo, ah, me pusieron la farmacia al costado, ah, mira, van a venir igual a mí porque yo fui el primero que estuvo acá, porque me tienen cariño, porque me conocen, porque cada vez que vienen a mi farmacia, digamos, me llaman con mi nombre propio, olvídense de eso. Ustedes son consumidores. Ustedes van a ir donde encuentren mejor precio, mejor servicio, ¿no? Mejores productos. Ahí van a ir ustedes. Entonces, si no nos damos cuenta que algo está ocurriendo en mi negocio, voy a perder esto. Y voy a dejar de existir. Así tenga compromiso, motivación, todo lo que quieran. El negocio va a dejar de existir. A menos que vivamos digamos, donde no hayan compañías, ¿no? Esperemos que no sea así, que hayan muchas compañías. ¿Para qué? Para que nosotros como consumidores tengamos chance de elegir. Entonces, en un contexto de ese tipo,
digamos, qué tiene que ocurrir con las compañías, ¿no? Disculpen si lo puse en inglés, pero bueno, a veces el inglés es más directo, ¿no? Y es, tenemos que, si el mundo se está moviendo muy rápido, tenemos que elegir entre ser fáciles de predecir y de control, o adaptarnos y ser veloces. Es una elección. Seguir haciendo lo que hacemos, porque creemos que lo hacemos bien y eso nos ha funcionado, o adaptarnos y ser veloces y ser más rápidos. Y este dibujo, digamos, y esta foto hace la referencia, ¿no? Ahí están todos los pececitos nadando. El único que se dio cuenta que algo está ocurriendo diferente es el que salió. Ya, ustedes pueden decir, oye, pero qué loco ese pececito que fue el que está saliendo. Porque lo que va a hacer es, va a morir, pues, ¿no? Va a morir porque no va a haber agua. No sabes si lo que está ocurriendo es que él saltó porque algo cayó en el agua y todos van a morir. Él saltó porque va a ir hacia un sitio en donde podría haber un agua que esté más limpia, o asumió un riesgo. Es decisión de ustedes, quedarse donde están o asumir un riesgo, ¿no? Adaptar y ser veloces. Y eso es en donde están hoy día las organizaciones. Adaptarnos y ser veloces. Hoy día ya no competimos, hoy día competimos en el mundo global. Creer porque cerramos, digamos, las fronteras, eso no va a generar ningún beneficio para nosotros. Hoy día, digamos, uno elige entre comprar un producto hecho en China, hecho en Estados Unidos o hecho en Perú. Y lo que vamos a buscar es encontrar el mejor producto. Y lo que vamos a aspirar es que el que está hecho en Perú sea el mejor. Y si es el mejor, ¿sabe lo que va a ocurrir? El mercado no va a ser de 30 millones, porque en Perú hay 30 millones de habitantes, ¿no? El mercado va a ser de 200 millones, porque ese producto no lo van a comprar en el mundo. Eso es lo que usted tiene que aspirar. Que tengamos una economía que pueda ser abierta, que compitamos, que vendamos en un mundo global, que tengamos muchas compañías, que es lo que se llama multilatinas, ¿no? Entonces, para lograr eso, las compañías tienen que hacer dos cosas. Y seguramente ya lo han escuchado en sus clases. Es trabajar lo que se llama la agilidad organizacional y trabajar lo que es la salud organizacional. ¿Qué es la agilidad organizacional? Es la capacidad de tomar decisiones y ejecutar acciones de manera rápida y efectiva. Entonces, yo tengo que hacer que las compañías tomen decisiones rápidas. Y salud organizacional es la capacidad de que la organización esté alineada, que pueda ejecutar y que se renueva más rápido que la competencia. Si yo tengo esa combinación, yo tengo una compañía que va a sobrevivir en la aldea global, va a sobrevivir en un ambiente competitivo. Y eso es lo que buscamos, compañías que puedan sobrevivir competitivamente. No porque cerramos las fronteras, solo las cosas. No. Es regresar al pasado, no. Y no vamos a progresar, no vamos a crecer, no vamos a ser competitivos así, ¿no? Entonces, cómo las organizaciones son ágiles y buscan una salud organizacional, y desde el frente de gestión humana ayudamos en ese sentido. Entonces, cómo los procesos de talento se alinean a eso. Y eso es lo que viene hoy a las organizaciones, en ese nivel de competencia. Y bueno, vamos a hablar de la gestión del desempeño. ¿Y por qué se está reinventando la gestión del desempeño? Porque las compañías, no en Perú, afuera, están diciendo, ¿por qué no me funciona mi gestión del desempeño? Y lo que yo identifiqué eran tres cosas. Uno es que las evaluaciones de desempeño evalúan el pasado en vez de construir para el futuro. Los líderes están enfocados más en corregir y no en desarrollar. ¿Y por qué ocurre eso? Porque las conversaciones, aunque he tratado en las sesiones que les he hablado, ¿no?, del diálogo de aprendizaje, el diálogo de acción, esté muy enfocado en desarrollar, pero lamentablemente el foco siempre está en corregir, en lo que no hiciste bien, ¿no?, y en la conversación del pasado.
cuando la conversación debería estar más en el aprendizaje y en el futuro. Y es por eso que yo hablo, digamos, de que la evaluación está en vez de construir hacia el futuro, está pensando en el pasado. Lo segundo es que muchos de los modelos trabajan sobre objetivos individuales. Yo cuando les he hablado, nunca les he hablado de objetivos individuales, sino de equipo, ¿no? Y ya cada persona tiene sus objetivos, pero siempre los objetivos son de equipo, ¿no? Las metas, ¿no? Pero hay muchos modelos que hablan de objetivos individuales. Y desde mi perspectiva, los objetivos individuales ya no tienen sentido, porque hoy día se trabaja mucho en equipo y en tiempos más cortos. Por eso yo les hablaba de definir objetivos en tiempos cortos. Los modelos tradicionales hablan de objetivos del año, semestrales. Hoy día los objetivos tienen que ser más cortos. Y tercero, es que tenemos que desarrollar el talento más rápido, porque en la medida que estén más rápido, listos para asumir más responsabilidades, la compañía pueda poder darles esas responsabilidades adicionales, ¿no? Entonces, estos son tres elementos que yo he identificado por el cual hay que reinventar la gestión del desempeño. Y encontré dos datos que dicen, ¿no? El 96% de los líderes de recursos humanos sienten que no están evaluando de forma efectiva el desempeño. Y esto es un resultado de una compañía que se llama Civi. Hoy día esa compañía es Gartner. Fue comprada por Gartner hace 3 años. Búsquenla, ustedes que están estudiando en la universidad, busquen Gartner. Tiene una cantidad de información tremenda, muy buena. Otro indicador es 84% de las empresas están pensando en cambiar su sistema de gestión del desempeño. Esto lo mencionó Mercer en un documento que le llamó Future Proofing HR en el 2016, hace largos 5 años. Hoy día, muy pocas compañías en el mundo han hecho este cambio. En un documento también de Civi, mencionaron hace 4 años que solamente en el mundo un 10% de compañías habían tomado la decisión de cambiar. En Perú, yo creo que Belcor, es que en donde yo estoy, es la única compañía que ha tomado la decisión hace 3 años de no tener evaluación de desempeño. Yo les he hecho la presentación en 2-3 sesiones de cómo hacer sesiones de desempeño y ahora, digamos, yo les digo que hay que reinventarnos, ¿no? Entonces, este creciente impulso por reformar la gestión del desempeño, ¿no? Hay cambios significativos en la gestión del desempeño, ¿no? El 83% en esta encuesta también de Civi del 2015 dice que hará por lo menos algunos cambios, ¿no? En su modelo de gestión del desempeño. Entonces, todo el mundo está pensando cómo hacerlo diferente, ¿no? Y eso es mucho porque, no solamente porque hay una mentalidad de mejora continua, sino es cómo los procesos de recursos humanos también tienen que adaptarse a toda esta necesidad del negocio, ¿no? A toda esta transformación del negocio y cómo los procesos de talento ayudan a que el negocio logre resultados, ¿no? Es más, en una charla yo les preguntaba, ¿qué pudo haber hecho el gerente de recursos humanos de Kodak para poder hacer que la organización tenga, digamos, algunos elementos o procesos que les haga pensar si el modelo de negocio era el correcto? ¿Qué podía haber hecho ese gerente de recursos humanos en Kodak? O en esas compañías que hoy día ya no existen, ¿no? Otro punto, ¿no? Los procesos de gestión de desempeño están fallando y el 65% de los empleados creen que la gestión de desempeño no es relevante para su trabajo. Muchos dicen, oye, no sé por qué le dedico tiempo a esto. El 65% dice eso. ¿Para qué le dedicamos tiempo a esto? Yo no le veo ningún valor. El 55% de los líderes creen que la gestión del desempeño consume demasiado tiempo. ¿Qué quiere decir? Un poco más de la mitad de los líderes dicen, el tiempo que le dedico a evaluar el desempeño no me añade valor. Y el 4% de los líderes de gestión humana creen que evalúan con precisión el desempeño. Quiere decir que el 96% de líderes de gestión humana creen que no evalúan con precisión el desempeño. Entonces, miren todo lo que les dije en
en las dos primeras sesiones y lo que le estoy diciendo yo ahora. Entonces, Luis, lo que nos has dicho en las dos sesiones no sirve, no está, no funciona. No, no es eso. Lo que les estoy diciendo es que en esto es que ustedes estén muy pendientes que los procesos que ustedes implementen generen valor. No porque esté escrito en un libro, no porque dicen, ah, ya le hice check porque tengo la evaluación de desempeño implementada y todos los y al final del año todos tienen su evaluación de desempeño y como siempre digo, y es un check, no. Tienen que estar pendientes si eso genera o no genera valor. Si da un resultado, si ayuda a que se dé un resultado. ¿Sí? Y eso es lo que dice esto. Esta información. ¿Sí? Las organizaciones consideran diferentes cambios en su proceso de gestión del desempeño. El 49% de líderes de gestión humana han considerado eliminar o han eliminado los ratings. ¿Qué significa rating? Rating es cuando dices, es el 1, 2, 3, ¿no? El que excede el desempeño es un 1, el que cumple es un 2 y el que no excede es un 3. Ese es un rating. Entonces, la mitad de compañías dicen que van a eliminar el rating. Entonces, ¿qué van a poner? ¿Por qué lo van a cambiar? Es una buena pregunta, ¿no? El 85% de líderes de gestión humana han simplificado o considerado simplificar el proceso de gestión de desempeño. ¿Qué han quitado? ¿Qué han eliminado? ¿O qué están pensando eliminar? Y estas son encuestas de hace 6 años. El 78% de líderes de gestión humana han considerado incrementar o han incrementado la frecuencia de los diálogos de desempeño. ¿Qué era lo que les decía? Cuando dicen incrementar los diálogos, no es hacer una vez al año, 2 veces al año, es hacerlo por lo menos todos los meses. Y 38% de los líderes han considerado eliminar o han eliminado la fijación de metas anuales, que era lo que yo les estaba recomendando. Tengan metas de 2 o 3 meses. Entonces, lo que ha ocurrido en los últimos 5 años, o hace 5 años, es realmente cuestionar si los procesos de desempeño, como se estaban llevando, realmente se tenían que hacer. Y ahí investigamos nosotros y encontramos que a nivel global habían estos 4 excelentes ejemplos que vimos y cómo le estaban resolviendo las empresas. IBM, ¿qué hizo IBM en el mundo? Y cuando yo conversé con una persona de IBM en Perú, todavía no lo habían traído a Perú. Esto hace 4 años, no sé si ya hoy día lo habían traído. Pero esto lo estaban haciendo en IBM en Estados Unidos. Empezaron a evaluar el cumplimiento de expectativas en 5 dimensiones, más como por competencias, y alinearon que hacían reuniones de feedback 4 veces al año. Quiere decir que evaluaban el desempeño cada 3 meses. Cada 3 meses se evaluaban el desempeño. Entonces, lo que estaba haciendo IBM, eliminar la evaluación del desempeño anual. Ahora están evaluando el desempeño trimestralmente. ¿Sí? ¿Cómo encontramos estos 4 ejemplos? Googleando, ¿ah? Simplemente googleando. No buscamos, no los visitamos, no, googleamos y encontramos esto. Deloitte en Europa. Yo me reuní con la gente, con la persona de Deloitte de Perú, y ni sabía que eso estaba haciendo Deloitte en Europa. Me dio pena. Pero la persona de Deloitte de Perú no sabía que eso estaba haciendo Deloitte en Europa. Hace 5 años. ¿Qué hizo Deloitte? Deloitte eliminó todos los procesos de evaluación en Europa, principalmente esto lo están haciendo en Francia, y lo que hacían era, cada 3 meses hacían 4 preguntas, que me encantan realmente, ¿no? Ya no hay objetivos individuales asociados al bono, el bono se paga más por resultados en general del negocio, ¿no? Y tienen conversaciones de aprendizaje permanentes. ¿Qué preguntas hacían? Y ahí va en línea con las actitudes que ellos mencionaban ustedes, ¿no? El compromiso, la actitud que mencionaron varios de ustedes, ¿no? Una era, si tú tuvieras que volver a contratar a la persona, ¿la contratarías? Para que la persona se mantuviese en la compañía, tenía que tener por lo menos en estas 4 preguntas, 3 de ellas. Check. Si tenía 2, solamente check, la persona entraba a un proceso de mejora. Si después el proceso de mejora no mejoraba,
salí de la compañía. Entonces, la primera es, si tú tuvieras que volverlo a contratar, ¿lo volverías a contratar? Mire el nivel de acidez de la pregunta, pero me encanta. La segunda pregunta es, si te piden una persona de tu equipo, ¿tú recomendarías a esa persona? La tercera pregunta, si tuvieras que elegir alguna persona, a una persona para incremento, ¿le elegirías a esa persona? ¿No? Y la cuarta era, si tú tuvieras que ascender a alguien en tu equipo, ¿la ascenderías a ella? Para poder tener check, tenías que tener tres preguntas con check. Con dos, entras a plan de mejora, y si no mejorabas, salías de la compañía. Miren el nivel de, digamos, cómo han evolucionado en Deloitte. En Adobe identificaban solamente high potential, que ese high potential es el personal con potencial para crecer. Diálogos constantes, quiere decir permanentemente tenían estos diálogos de aprendizaje y hacían un check-in de reconocimiento. Y el bono, no hay bono solo por solo presupuesto de incrementos salariales, eliminaron el bono, solamente habían incrementos por permanencia en la compañía, por inflación. General Electric, este fui, sí fue, digamos, la compañía Civi, logré yo tener un contacto con alguien de la compañía Civi que está en Washington, y me compartieron bastante información. Y me compartieron un documento que ellos acaban de preparar sobre los cambios que están haciendo General Electric. Ustedes han escuchado a Jack Welch. Y si no lo han escuchado, me preocuparía. Chicos que están en la universidad que no han escuchado Jack Welch, me preocupa. Bueno, ¿quién es Jack Welch? Es el que fue gerente general de General Electric. Famoso por todos los modelos de, digamos, de gestión y de liderazgo que implementó. Es como el padre de todas las prácticas de liderazgo que hoy día la mayoría de compañías tienen. Y él como CEO de la compañía, introdujo muchas prácticas también a nivel de talento, de gestión humana. Y una de las prácticas que él puso eran las evaluaciones de desempeño, como las que le he contado, y lo que se llamaban los rankings forzados. Entonces, las fijaciones de objetivos individuales, todo eso, la compañía que hizo como que fue como la punta de lanza, que jaló a todas las otras compañías en los años 80 y 90, a tener las prácticas de gestión de desempeño, que son las que hoy día conocemos, fue Jack Welch y General Electric. Bueno, yo encontré un documento, General Electric, en donde ellos están ya piloteando eliminar las prácticas de talento que ellos habían implementado y que se habían convertido en el modelo para la mayoría de compañías en el mundo. Entonces, cuando lo vimos, nosotros dijimos, wow. Oye, si estos que fueron los que habían inventado casi algunas reglas, como el modelo de desempeño que les he contado, y ya lo están pensando en cambiar, es que algo hay que cambiar. Así que, considerando esto, y habían muchos más ejemplos, traje estos cuatro porque me parecieron que eran los más representativos, pero hay muchos más ejemplos que están evolucionando y transformando la gestión del desempeño. Y adicional a la gestión del desempeño, y les traigo acá también para porque la gestión del desempeño se conecta mucho con la compensación, y quería aprovechar para hablar un poco de compensación. ¿Qué es la compensación? Es el salario, la parte remunerativa que la gente recibe. ¿Y cuáles son los factores claves para atraer el talento? En una encuesta que hizo Mercer hace ya varios años. Y en orden de prioridad, es el salario base, ¿no? Es el plan de beneficios, los retos, la remuneración variable y el plan de carrera. Para yo contratar a una persona, lo más importante es el sueldo. ¿No? Yo lo primero que pregunto es, ¿cuánto me vas a pagar? Y si ese sueldo me genera interesante, yo dejo mi compañía en la que estoy y me muevo para esa compañía. Claro, si no tengo trabajo, de frente lo ahorro, ¿no? Pero si me voy a mover de una compañía, tengo que ganar lo mismo o más. ¿No? Eso es para atraer, pero para retener, ¿okay? Es
El salario base también es muy importante. El plan de prestaciones también lo es, ¿no? La remuneración anual, los retos y el plan de carrera. Entonces entran otros elementos como el plan de carrera o los retos también. Entonces las compañías tienen que, para poder atraer y retener, tienen que no solamente presentar un salario bueno, sino tienen que presentar, oye, te ofrezco retos, te ofrezco oportunidades y un plan de carrera. Ahí es donde se conecta esta propuesta de valor, esta compensación total con un modelo de gestión del desempeño. Porque la gestión del desempeño lo que permite, es de esa, que era lo que les sigo contando en estas sesiones, de tener, digamos, de poder tener la conversación de retos, de oportunidades, y de que eso me permita crecer en la organización y que haya toda esta práctica de meritocracia y de ascenso. Entonces, ahí es donde se conecta la compensación con la gestión del desempeño. Así que, bueno, todo esto nos está llevando, digamos, a retar y a transformar la evaluación de desempeño. No les digo en qué se está cambiando, porque puede cambiar de diferentes maneras. Aquí es cómo cada compañía encuentra la forma que le hace sentido para poder tener una evaluación de desempeño que lo ayude a lograr sus resultados. Acá les dejo dos mensajes, ¿no? ¿Y por qué hace todo esto las compañías? Hemos hablado de compromiso, de motivación, ¿no? De tener los trabajadores retados, motivados, ¿no? Y acá este mensaje de Bill Gates, ¿no? Llévense a nuestros 20 mejores personas y Microsoft se volverá una compañía irrelevante. Imagínense ustedes, ¿no? Se llevan a sus mejores vendedores, se llevan a sus mejores trabajadores. Su compañía pierde valor. Cuando una compañía compra a otra compañía, ¿saben lo que ponen en las cláusulas de compra? Ponen cláusulas en las que mapean en la compañía que están comprando las personas que son claves. Y dentro del contrato de adquisición definen ciertos beneficios que se le va a dar a esas personas claves para que no se vayan y para que esas personas claves se queden en la compañía. Porque si compran una compañía y esas personas claves se van, es muy probable que el valor de la compañía se pierda. Entonces, quería cerrar con dos mensajes. Y uno era este: llévense a nuestros 20 mejores personas y Microsoft se volvería una compañía relevante. No solamente Microsoft, sino cualquier compañía. Este sí. Y quiero avanzar un poquito más rápido. Y la única ventaja competitiva es la de aprender más rápido que la competencia. Lean a Peter Senge. Peter Senge es un consultor americano. Él dice esto: la única ventaja competitiva es la de aprender más rápido que la competencia. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es tener un modelo de desempeño que nos permita eso, hacer que la compañía aprenda más rápido que la competencia. Si ustedes logran tener un modelo de desempeño que logre eso, es mira, venga, Jiménez, me va a curar mi ojo. Con estas tres sesiones, dejándoles este mensaje. Un proceso de gestión de desempeño es exitoso en la medida que logra hacer que la ventaja competitiva de la compañía es aprender más rápido que la competencia. Así que bueno, habiendo dicho eso, chicos, y después casi ya de más o menos unas 7 horas conversando un poco más, los dejo con esta última lámina y abierto, digamos, para todas las preguntas que quieran hacerme en estos últimos 10 minutos. Profesor, disculpe. Sí, claro. Mi pregunta sería, ¿lo volveremos a ver nuevamente con otras exposiciones más, profesor?
O esa será la única nomás. No, porque su exposición en lo personal sí ha se ha nutrido bastante, profesor. Bueno, cuando me inviten, encantado. Creería que por lo menos he tratado de hacer y compartido un poco de la experiencia de uno, pero no, encantado en el momento que la universidad vea conveniente, digamos, invitarme en otra oportunidad, ¿no? Buenas noches, director Luis, y a todos. Sí, bueno, tengo una consulta, ya que estamos entre todos en confianza y demás. Quería preguntarle, en el caso de usted, a nivel personal, ¿cómo aplica la evaluación del desempeño en la empresa donde usted trabaja? Bueno, la evaluación de desempeño es muy parecido a lo que les he comentado. Nosotros tenemos los tres pasos. Lo que hemos hecho es, en el paso número uno, que es metas y objetivos, nosotros lo que hacemos es definir lo que le llamamos desafíos. Lo que buscamos es que cada persona tenga desafíos. Un desafío puede ser un objetivo, si quiere alguien le pone un indicador, una meta con número, ¿no? Un desafío puede ser un proyecto. Lo hemos dejado abierto. El desafío tiene que tener un plazo corto, no puede ser un desafío de un año, esperamos que sea entre 2 o 3 meses máximo. Durante esos 3 meses hay estas conversaciones de aprendizaje y de acción, y al final de los 3 meses hay una conversación de cierre para ver qué tan bien se logró el desafío. Pero no le ponemos una calificación a las personas, no le ponemos un 1, 2 o 3, ni ABC, ni estrellita o no estrellita, no. Sino lo que buscamos que sean conversaciones de aprendizaje, ¿no? Y la meritocracia se va a ir dando en la medida que las personas nosotros todo lo registramos, nosotros tenemos el sistema que se llama Success Factor. Nosotros buscamos registrar toda esta información de desafíos, que también lo lograste y que tanto superaste tus desafíos, para que al momento de que hay un ascenso, un movimiento, un incremento salarial, ¿no? Una oportunidad de seguir aprendiendo o estar en proyectos, va a depender que también uno ha logrado superar sus desafíos, ¿no? ¿Qué tanto logró, lo superó, excedió? Entonces, eso es un poco el modelo meritocrático que nosotros hemos implementado, ¿no? No sé si otra pregunta. Listo, gracias. No, sí, gracias, Jonathan. ¿Qué más? ¿Qué otra pregunta tienen? Señor Luis, ¿cree que también es importante el desempeño, no hacerlo mensualmente? Sí, yo creo que es. La frecuencia depende mucho del rol, ¿no? Si es alguien de ventas, puede ser mensual, ¿no? Es más fácil. No en ventas, sí, mensualmente. Pues, ¿no? Pero si es otro tipo de roles, también les mencionaba, ¿no? Tiene que tener la frecuencia que también sea práctico y ejecutable, ¿no? Entonces, si lo hacemos una vez al mes, capaz los objetivos no se miden con esa frecuencia, no tenemos la conversación, capaz no tiene como para saber si se logró o no se logró el resultado, ¿no? Entonces, depende realmente del área, depende del objetivo que se fije, ¿no? Entonces, yo creo que lo importante es la flexibilidad que uno tenga de poder, en algún caso, ponerlo a un mes, a 2 meses o 3 meses, ¿no? No, más que nada le decía porque en el campo de las ventas las empresas lo miden bajo indicadores, ¿no? Sí, claro. Tiene que ver cuánto está desempeñándose el trabajador, el vendedor, ¿no? Sí, de acuerdo. Para que está produciendo mensualmente, ¿no? Así es. Para que incremente al siguiente mes, no depende de cada vendedor también. De acuerdo. Entonces, sí, ahí en ventas es al mes, es lo más común, ¿no? No sé si tiene ahí alguna otra pregunta que quieran hacerme. Profesor, buenas noches. ¿Me logra escuchar? Sí, perfecto. Elian. Buenas noches a todos. Profesor, yo tenía una consulta. Ya que el talento humano es muy importante, pues, ¿no? Para el desarrollo de toda actividad en una empresa. Entonces, antes de la pandemia, las empresas veían diferentes
estrategias para poder motivar a sus trabajadores, ¿no? Uh-huh. Con diferentes actividades, ¿no? Entonces, hoy en día, ¿de qué manera las empresas pueden generar ese aporte, ¿no? Antes tal vez se podían reunir, hacer salir, recreaciones, no estar con su familia, pero hoy en día pues no se puede realizar eso, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿de qué manera las organizaciones hoy en día, como para parte de estrategia, pueden alcanzar, ¿no? O seguir esa motivación hacia sus trabajadores? Mira, yo creo que, a ver, va a depender mucho de los recursos que tenga la compañía para poder hacer algunas iniciativas. Y yo, primero, el dueño, la compañía o los gerentes tienen que hacer cosas que realmente sientan que les nazca, que realmente sienten que es bueno hacer, ¿no? Eso creo que es lo más importante, para que no ocurran, para que no se hagan cosas que no se tenga, digamos, un genuino interés de hacerlo. Y hacer cosas sencillas, ¿no? Desde reuniones por Zoom, actividades de conversación, hay bingos, after party, digamos, estas reuniones después de oficina para conversar, reírse un rato. Yo creo que se pueden hacer cosas muy sencillas y simples, digamos, para que pueda, digamos, los trabajadores puedan, digamos, integrarse y un poco también disiparse, ¿no? Y aprovechar el tiempo que estamos ahorita separados, pero por lo menos aprovechar para estar juntos. Pero primero, que quienes lideran la compañía sientan la intención de hacerlo. Dos, disfrutar así sean espacios de los más sencillos o simples, no tienen que ser cosas tan grandes. Y tres, creo que también los colaboradores tienen que poner de sí, ¿no? Porque a veces uno puede pensar, no, es que mira, como que la compañía no hace nada, yo tampoco, entonces yo no hago nada. Oye, pero tú también, ¿qué estás haciendo como para tú motivar que se reúnan como equipo, se reúnan como colaboradores? Entonces, no todo lo tiene que hacer la compañía, ¿no? Entonces hay como una necesidad de que todo lo tiene que hacer la compañía. No, tampoco, ¿no? Yo creo que es de ambas partes, ¿no? De la compañía, que siente un genuino interés de hacer acciones e iniciativas de generar esta interacción, esta, ¿no? Este acercamiento con la gente en un modo, digamos, que no estamos físicamente juntos, pero también los trabajadores tienen que tener la motivación y proactivamente hacer cosas, ¿no? Y juntarse, ¿no? Yo creo que eso es lo que yo sugeriría, ¿no? Y disfrutar así sean actividades de las más mínimas y pequeñas, ¿no? Y simples. Yo creo que eso es importante, ¿sí? Profesor Luis. Sí, Guillermo. Hay diferentes formas, ¿no? Yo creo que la mejor manera, los para en este caso un supervisor para que en realidad se dé cuenta si el trabajador se está desarrollando en el campo, ¿no? Es a través de los resultados, ¿no? El resultado se ve al final del día y el resultado también es a través de un comparativo, ¿no? Se hace un comparativo entre el grupo de vendedores y uno analiza y sabe quién ha trabajado y quién no ha trabajado, ¿no? Eso se puede comprobar luego al siguiente día eso ya lo hace ya el supervisor, ¿no? La persona encargada, ¿no? Yo creo que la persona, pienso que se debe dejar a la persona que se desenvuelva sola. Hay personas que reaccionan ante la presión, ¿no? Es por de repente por falta de experiencia o por su primera vez que está en la compañía, o de repente eso ya viene un tema familiar, ¿no?
Entonces no están acostumbrados a la presión, ¿no? Que es muy distinto a la que sí están, ¿no? Bajo presión, ¿no? Como también hay jefes de ventas que sus reuniones son enérgicas, como también son reuniones blandas, ¿no? A la manera de hablar, ¿no? Yo creo que uno debe debe ser realista uno y sabe, y por qué ha tomado ese camino, pues, ¿no? Que es la venta, ¿no? De acuerdo, ¿no? Sí, yo creo que en ventas es mucho más claro, digamos, el poder diferenciar el desempeño entre unos y otros, ¿no? Y también hay mecanismos para reconocer de una forma mucho más objetiva, ¿no? Así que sí, de acuerdo, Guillermo. Muy bien, chicos, digamos, han sido 3 sesiones, casi 4, ¿no? Porque estuvimos la primera vez, digamos, conversando, estuvimos ahí como 1 hora y 1 cuarto conversando con algunos que se llegaron a conectar en la primera sesión, así es que al final hemos tenido 4 sesiones conversando con varios de ustedes. Espero que haya sido interesante lo que les he compartido, que haya valido la pena el tiempo que le han dedicado un sábado en la noche y que le sirva, digamos, también como información, como parte de los cursos que están llevando en la universidad. Así es que nada, gracias al profesor Luis Boceta, que me invitó, digamos, a dar estas sesiones, y a la Universidad de Ciencias Humanidades, digamos, por permitirme, digamos, estar con ustedes. Así que nada, agradecerles y nada, un muy buen, feliz noche, sábado, y nada, un abrazo a todos, muchas gracias, ¿eh? Nos veremos capaz, bueno, no, gracias. Gracias a ti, Luis, un abrazo, cuídense. Chao. Sí. Gracias. Gracias, profesor. Gracias, director Luis. Gracias, profesor. Muchísimas gracias.